We all live in a digital world. We all need it to be open and safe. We all want to trust. And to be trusted. We all despise control. And desire freedom. We are all united. Ladies and gentlemen, greetings everyone. Estimadas señoras, estimados señores, muy bienvenidos a esta sesión dedicada al resultado del Foro de Mejores Prácticas en materia de ciberseguridad. Doy bienvenida a las personas presentes en Katowice y en todos aquellos que se conectan con nosotros en línea. Yo soy miembro del grupo de asesores MAC y también una de las facilitadoras del Foro de Mejores Prácticas sobre la ciberseguridad. Sé que tenemos varios hubs. Tenemos un hub, por ejemplo, en Madagascar. En cualquier momento pueden plantear sus preguntas en el chat. Voy a ceder ahora la palabra a Markus Kammer. Muy buenos días a todos. Me alegra de que estén todos aquí con nosotros. Un par de comentarios introductorios en cuanto al trabajo en el marco del Foro de las Mejores Prácticas en materia de ciberseguridad. Este foro son en realidad grupos de trabajo creados en el año 2014. Su objetivo consistía en conseguir resultados más tangibles, ya que la cumbre IGF muchas veces se enfrentaba a críticas según las cuales los resultados de los trabajos de este foro no eran demasiado prácticos. Por eso nosotros organizamos este foro de mejores prácticas para producir unos resultados más claros, más tangibles. Comenzamos a trabajar en el año 2016 y todos los años publicábamos y continuamos publicando informes sobre nuestros trabajos. En este momento ya todos sabemos que tenemos la hoja de ruta del secretario general de la ONU en materia de la cooperación digital. También ya todos esperamos por este Pacto Digital Mundial y también el Foro de Gobernanza de Internet. Así que tenemos todas estas herramientas. En general, el secretario general nos anima a intensificar los trabajos. Es importante que estos trabajos sean más concretos, más inclusivos. Es lo que intentamos hacer en el foro, en los foros de mejores prácticas, BPF. Muchas gracias por estar aquí presentes en esta sesión en que vamos a resumir los trabajos del Foro de Mejores Prácticas en materia de ciberseguridad. Tal y como se ha dicho, la historia de nuestros trabajos ya es bastante larga. Llevamos ya varios años trabajando y últimamente nos hemos centrado en las cibernormas, es decir, las normas en materia de ciberseguridad. Voy a poneros unos cuantos ejemplos para que vean qué es lo que hemos conseguido hacer hasta ahora. Espero que todos puedan ver esta diapositiva. Nos encontramos aquí en el año 2021. Aquí pueden ver el orden del día de nuestro último encuentro. Voy a contaros qué es lo que hemos hecho en los últimos años. Después voy a presentaros los trabajos en el marco de una de las líneas temáticas a las que nos dedicamos y después hablaremos sobre las maneras de verificación de las normas elaboradas, es decir, si las normas elaboradas funcionan en la práctica. La historia de nuestro foro. La primera vez, en 2018, nuestros foros comenzaron a analizar las cuestiones relacionadas con los estándares, con las normas.
las FIBER normas. Queríamos definir qué significan varias normas, cómo entienden varias normas diferentes partes interesadas. Analizamos las normas ya existentes, que hay normas que habían sido implementadas antes. Así que comenzamos a analizarlas en un contexto más amplio. Esto en 2018. A continuación, en 2019, comenzamos a analizar de qué manera estas normas se implementaban en la práctica y también queríamos analizar qué organizaciones firman estas cibernormas, qué entidades las aplican y cómo lo hacen. También en 2019 comenzamos a analizar varios acuerdos multilaterales, de nuevo relacionados con estas cibernormas. Analizamos varios acuerdos firmados por representantes de diferentes sectores, diferentes entornos, para ver cuáles eran sus contenidos y de qué manera estos contenidos se llevaban a la práctica. Y al mismo tiempo, cómo moldean todo este contexto de cibernormas. En el año 2020, comenzamos a analizar cómo se gobierna todo este tema de las cibernormas. Es decir, queríamos ver cómo las cibernormas existentes influían en la manera de gestionar el ciberespacio. Queríamos ver cómo algunas normas que funcionan en una región del mundo podrían ser implementadas en otras regiones del mundo. Y al final, el año 2021. Ahora ya hemos pensado qué valor añadido podemos crear gracias a nuestros trabajos. Nos dimos cuenta de que había puntos en común entre varios acuerdos firmados que se referían a cibernormas concretas. Llegamos a la conclusión de que estas normas eran el resultado de varias incidencias que sucedían en el ciberespacio. Es decir, varias incidencias o eventos en el ciberespacio llevaban a la elaboración de normas. Analizamos varias brechas de seguridad, pero también varias vulnerabilidades identificadas, así que adoptamos un enfoque mucho más holístico. En el marco de nuestra actividad tenemos tres líneas temáticas. La primera línea tiene que ver con el análisis de los acuerdos ya existentes y firmados. A este tema nos dedicamos desde hace 3 años. Sencillamente continuamos esta iniciativa. Y en cuanto a los moderadores de esta línea temática, aquí tenemos a John Herring y a Pablo Hinojosa. Así que esta sería la primera línea temática, el análisis de todos los documentos normativos, todos los acuerdos. Y después elegimos aquellos que tenían más influencia sobre el ciberespacio y aquellos que funcionaban mejor en el caso de eventos en el ciberespacio concretos. Asimismo, quisimos analizar los elementos comunes para diferentes acuerdos y, por otro lado, elementos que se identificaban apenas en unos pocos documentos. Con el tiempo aumentamos el número de documentos analizados y este año analizamos hasta 36 documentos de este tipo. Y la tercera línea temática tiene que ver con las incidencias y eventos de ciberseguridad. Hemos elaborado un índice de los más importantes, de las incidencias más importantes de los últimos 20, 30 años. Comenzamos a analizar estas incidencias de forma detallada y pensamos si las normas que existen funcionan hoy podrían haber prevenido aquellas incidencias en el pasado. Estas son las tres líneas temáticas a la que nos dedicamos. Después también publicamos un par de informes que pueden encontrar en nuestra página web. En cuanto a esta tercera línea temática, aquí los líderes son Sheetal Kumar y Marcus Kumar. En el marco de esta línea temática se trata de hablar con las partes interesadas sobre
¿De qué manera la opinión pública puede aprender más sobre las cibernormas? Esto en primer lugar. En segundo lugar, ¿cómo podemos cooperar en el marco de dichas normas para poder analizar de forma profunda de nuevos eventos acontecidos? Para resumir el trabajo realizado este año, tengo que decir que querríamos ver si las cibernormas implementadas funcionan, si ayudan a resolver los problemas en materia de ciberseguridad. Creo que nos espera una sesión interesante, así que ya cedo la palabra a Pablo Hinojosa, que nos va a contar qué es lo que hemos hecho en el marco de su área de actividad, es decir, el análisis de los documentos, acuerdos existentes en materia de ciberseguridad. Vamos a ver cómo se construyen estas normas y vamos a pensar qué es lo que podemos aprender de estos documentos sobre el funcionamiento del ciberespacio y la ciberseguridad. Después pasaremos a otro tema y pensaremos si las normas actuales podrían ayudar a prevenir las incidencias que tuvieron lugar en el pasado. Y antes de acabar, tendremos tiempo para un breve debate. Así que muchas gracias por participar en este debate. Nos alegra que estén aquí presentes, ya que trabajamos por y para vosotros. Queremos que este debate sea muy concreto, lo más concreto posible. Así que agradecemos que hayan dedicado su tiempo para este debate. Pablo, te cedo la palabra. Muchas gracias. Es un gran placer poder tomar la palabra rodeado de personas tan extraordinarias. Tengo que deciros que me encantaría encontrarme con vosotros en persona en Katowice. Sin embargo, debido a la situación actual, tuve que quedarme en mi oficina. Pero bueno, estamos en línea e intentaré presentar los resultados de nuestros trabajos relacionados con la primera línea temática. He preparado una presentación. ¿Me pueden confirmar que mis diapositivas ya se pueden ver en la pantalla? Gracias. Enneken y yo hablaremos sobre lo que hemos conseguido realizar y lograr en el marco de la línea temática número uno. Yo me referiré al análisis más cuantitativo y mi compañero hablará más sobre los parámetros relacionados con la calidad. John Haring dirigió nuestros trabajos. Por desgracia, en este preciso momento está participando en otra sesión realizada en el marco de la cumbre digital IGF, así que no puede estar aquí con nosotros. No obstante, yo intentaré comentar aquellas cuestiones que él iba a presentarles. En nuestra actividad había varios voluntarios implicados que nos ayudaron a recopilar muchos datos. Hay que apreciar su esfuerzo, su tiempo, ya que ellos se organizaron de forma voluntaria y ayudaron en nuestros trabajos liderados por John. Como ha dicho Martin, nuestro trabajo consistió en analizar las normas existentes relacionadas con el tema de la ciberseguridad. Así que analizamos las normas existentes y los acuerdos que incluían dichas normas. Hay que recordar que nuestro foro de mejores prácticas en materia de ciberseguridad durante los primeros meses de actuación tuvo que recopilar los acuerdos y tuvimos que decidir por qué criterios vamos a dirigirnos. El primer criterio, los acuerdos que nos interesaban tenían que ser acuerdos internacionales. El segundo criterio, dichos acuerdos tenían que tener por objetivo mejorar la situación general de la ciberseguridad. Así que identificamos este tipo de acuerdos, pero
Los documentos analizados no incluyen a ningunos tratados internacionales o pactos bilaterales firmados por diferentes países. Los acuerdos que analizamos eran acuerdos, digamos, más informales, no vinculantes, acuerdos voluntarios. Aquí tienen el índice de estos acuerdos. En el año 2020 analizamos, en nuestro informe, 20 acuerdos de este tipo, y este año, 2021, analizamos ya 36 documentos de este tipo. Todos estos acuerdos son acuerdos multilaterales. Y en este listado se incluyen los acuerdos firmados bajo los auspicios de la ONU. Por ejemplo, un acuerdo de expertos gubernamentales que funcionan en el marco de la ONU. Otro acuerdo analizado fue firmado o elaborado por uno de los trabajos o grupos de trabajo. También hay otros acuerdos firmados por los especialistas o representantes del mismo sector de actividad, por ejemplo, por los especialistas en la ciberseguridad. Otro grupo de acuerdos lo constituyen acuerdos firmados por representantes de diferentes sectores, es decir, por diferentes partes interesadas. Aquí hay que mencionar el acuerdo de París sobre la confianza y la seguridad. Otro acuerdo firmado por la Comisión Global sobre la estabilidad del ciberespacio. En nuestro índice de acuerdos analizados también hemos incluido un acuerdo firmado por la organización World Wide Web, por la Fundación World Wide Web. Este sería el índice, es decir, la base de acuerdos sobre la cual actuamos. No sé si han leído nuestro informe de 2020. En ese informe queríamos analizar las normas principales identificadas en el año 2015 por parte de un grupo de expertos de la ONU. Esto en cuanto al informe del año pasado. Este año el informe incluye 6 categorías que hemos creado. Estas categorías hacen referencia a elementos concretos que estaban presentes en los acuerdos. Y aquí estoy hablando sobre la resiliencia, la cooperación y la asistencia. Así que hay 6 categorías que pueden consultar en nuestro informe. Y según esas categorías hemos dividido las cibernormas identificadas. Así que, en otras palabras, identificamos unas cibernormas y las dividimos según estas 6 categorías. No se olviden de que este tipo de análisis tienen siempre cierta dosis de subjetividad. A pesar de ello, intentamos eliminar este elemento de subjetividad. Sin embargo, esto nunca es posible del todo. Nosotros realizamos este trabajo para analizar la situación existente y de esta forma contribuir al diálogo que se está llevando a cabo a nivel global. Aquí John y nuestros voluntarios realizaron un trabajo excelente. Todos ellos iban analizando todos esos acuerdos, todos los parágrafos de dichos acuerdos y después, tal y como acabo de explicar, dividimos estas cibernormas en 6 categorías concretas.
Es difícil contar todos los detalles de nuestro análisis, pero intentaré resumirlo. En la mayoría de los acuerdos aparecían referencias a los derechos humanos. Asimismo, la mayoría de estos acuerdos hacían referencia a la cooperación general. A continuación, analizamos otro elemento, es decir, cuántas veces una categoría concreta aparecía en un acuerdo específico analizado. Aquí descubrimos que el 86% de los acuerdos hace referencia a la cuestión de la cooperación general. Por otro lado, el 69% de todos los acuerdos analizados hacía referencia a los derechos humanos. Creo que es un resultado interesante. También estos resultados son coherentes con los resultados publicados en el informe final de uno de los foros de mejores prácticas, más en concreto el foro de 2020. O sea, el informe del Foro de Mejores Prácticas de 2020. Ahora fijémonos en los elementos que aparecían con menos frecuencia en los documentos analizados. Normalmente se trataba de los elementos de las normas que tenían que ver con la posibilidad de crear cierto potencial. De infraestructuras. Por ejemplo, los botnets aparecían apenas en el 8% de los documentos. ¿Qué más? Continuemos. Aquí vemos otro gráfico que a lo mejor es más claro, porque no se olviden de que hemos recopilado muchísimos datos. En este gráfico vemos cómo cambiaba la frecuencia de aparición de ciertos elementos. Así que dividimos los documentos analizados en varios grupos en función del tiempo en que fueran creados. Y aquí también hacemos referencia a aquellas categorías que he mencionado antes. Y es similar en el caso de cuestiones de apoyo y cooperación. El siguiente elemento se refería al análisis del texto de los contratos. Aquí hemos analizado 26 contratos y hemos eliminado todos aquellos párrafos iniciales, todas estas fórmulas estandarizadas, todos los preámbulos, y etcétera, y nos concentramos en aquellas cláusulas prácticas reales y las hemos reunido y hemos hecho un análisis en base a este material del texto. ¿Y qué es lo que hemos visto? Vemos un grupo de fórmulas que aparecen y los más frecuentes es los datos, ciberinformación, información, seguridad. Luego aparecen palabras como país, acceso, ordenador. Esto es el algoritmo realizado digitalmente de las palabras que aparecen con mayor frecuencia. Así que sabemos de qué manera estas palabras se entrelazan. Es interesante y podríamos realizar más análisis, pero no tendríamos ahora tiempo para ello. Aquí unas cuantas tablas más que me gustaría enseñar. Son cuadros donde podemos ver en dos columnas las prohibiciones y los derechos. Se trata de cláusulas positivas o de prohibiciones. Aquí se hablará
de que algo, de que la organización se compromete a algo, de que, por ejemplo, encaminará esfuerzos para, etcétera, ese tipo de expresiones. Este tipo de elementos descriptivos también hay que tenerlos en cuenta a la hora de hacer un análisis cualitativo, y de esto nos hemos ocupado en la primera línea. Muchas gracias, Pablo. No tenemos tanto tiempo y yo tomaré la palabra un poquito más tarde, así que solamente muy brevemente quería referirme al análisis cualitativo y cuantitativo. Me gustaría decir que estos números que aparecen no necesariamente reflejan la calidad de las normativas que se encuentran en los acuerdos internacionales. Así que tenemos que entender que el consenso referente a cierta materia no necesariamente se traduce en el impacto. Bien, esto es solamente un comentario breve. Más tarde lo desarrollaré. Muchas gracias. Gracias, Pablo, por esta presentación del grupo del Camino 1. Ahora vamos a hablar del Grupo 2. Buenos días. Qué pena que no nos podamos ver aquí en vivo en Katowice, pero me alegra que podamos vernos al menos online. En nuestro grupo 2, se trataba de analizar las normas en cuanto a los diferentes sucesos en Internet. Es decir, de qué forma las existentes normas pueden reducir las diferentes incidencias en Internet y qué tan bien responden estas normas a estas incidencias. Así que me gustaría agradecer a las voluntarias que han cooperado con nosotros, que Sasha, bueno, aquí aparecen los apellidos de las personas: Alison Wild, Bárbara, Fred Hanson, Ivan Summers, Luis Marie Harrell, Yang Chu. Y agradezco mucho su cooperación, porque sin su ayuda hubiese sido mucho más difícil realizar nuestros trabajos. Hemos tenido un plan ambicioso porque queríamos investigar uno de los incidencias más importantes referente a la ciberseguridad, y hemos querido realizar una investigación de carácter cualitativo. Queríamos entender mejor el impacto de estas incidencias en el ciberespacio, y queríamos también comunicar con aquellos equipos que reaccionan a las incidencias en la red. Así que, como ustedes pueden imaginar, han sido trabajos muy intensos, pero muy satisfactorios, y me alegra poder presentar nuestras conclusiones en este foro. Nuestras conclusiones fueron elaboradas en un informe que espero que sirva para futuras debates a un nivel más alto, para crear una base de datos sobre qué impacto tienen sobre la vida de los individuos. Antes de pasar a estas conclusiones, me gustaría presentar la metodología de nuestros estudios. Tenemos muchísimas incidencias referentes a la ciberseguridad, y así como ustedes pueden imaginar, solamente el mero hecho de identificar las formas de los ciberataques ha sido para nosotros ya un desafío
Queríamos asegurarnos de que el alcance de nuestros trabajos sería lo suficientemente amplio, y para eso queríamos que esta prueba de incidencias del ciberespacio, que sea un grupo representativo en cuanto a su geografía. Queríamos analizar aquellas incidencias que tienen influencia sobre personas en diferentes partes del mundo, y se trata de incidencias que se ha podido reducir su impacto o se ha podido evitar, pero se trataba de incidencias que potencialmente podrían tener influencia, impacto sobre las vidas de muchas personas, o que podrían tener un impacto importante sobre el discurso internacional. Así que se trataba de identificar incidencias que tuvieran un importante efecto de escala, y también se trataba de incidencias que, por ejemplo, han sido referidas en los medios de comunicación. Una incidencia de ciberseguridad puede tener distintas formas. Esto lo ha comentado Martin, así que aquí hemos hablado de ataques tipo malware, DDoS, de amenazas en el ciberespacio. Hemos hablado de las diferentes formas, técnicas de publicación de datos en Internet. En total, hemos definido 9 incidencias sobre los cuales queríamos investigar, conocer mejor, más de lo que sabíamos en base a las publicaciones existentes. Así que hemos analizado la literatura a nuestra disposición y tratábamos de respondernos la pregunta si las cibernormas podrían, si hubiesen sido implementadas, si hubiesen podido tener algún impacto sobre estas incidencias identificadas, ¿cuál tendrían que ser esas normas? ¿Cuáles de esas normas serían las más eficientes en cuanto a las incidencias identificadas por nosotros? Obviamente, toda esta información en detalle la encontrarán en nuestro informe. Yo presentaré solamente fragmentos. Por ejemplo, el virus CIH fue una de las incidencias del año 99. Se trataba de un ataque a los ordenadores con el software de Windows, y en ese caso la respuesta de Microsoft fue muy eficaz, y a partir de aquel momento Microsoft trabaja sobre acciones de rápida reacción. Luego, el año 2007, un ataque con el uso de DDoS, y luego algo muy interesante que creo que ya se había mencionado hoy en alguna de las sesiones fue el así llamado GhostNet. Fue un ataque en contra de los activistas en el Tíbet en el año 2009, y eran ataques enfocados en contra de representantes de periodistas, activistas, representantes de la sociedad civil. Y aquí hemos realizado una investigación detallada de carácter cualitativo. Sé que alguien del Tíbet estará con nosotros durante este panel, así que se puede más tarde debatir sobre esto más en detalle. Otra de las incidencias que habíamos analizado era un ataque contra la infraestructura. Se trata de una incidencia quizás en cuanto a el caso de Snowden. Fue una incidencia que la queríamos investigar porque se trataba de un ejemplo de una incidencia donde la fuga de información pudo tener impacto sobre el cambio
de la dirección del discurso. Así que consideramos que esto es una incidencia importante que valdría la pena tomar en cuenta en nuestro informe. Anastasia había investigado, por ejemplo, otra incidencia que se refería a una cuestión muy importante, que es un ataque en el año 2017 en la India sobre infiltración de datos, y por fin en el año 2020 el ataque SolarWind parecía interesante porque se refería a un ataque de los equipos de computación. Allison se ocupaba del análisis de esto y por fin era una incidencia del uso de programas de espionaje llamado Pegasus. Esto es una incidencia que sigue siendo de interés en las primeras planas de los periódicos de todo el mundo. Como había dicho, se trató de un análisis cualitativo, sin embargo, ahora mismo no tengo tiempo para explicarlo en mucho más detalle. Sin embargo, pienso que las conclusiones a las que hemos llegado fueron conclusiones muy interesantes, por eso animo a todos a conocer nuestro informe y pido también feedback de su parte. Realizando mis investigaciones, me interesaron mucho esta problemática. Pienso que se debe continuar esta investigación. En realidad, nuestro informe es un informe de trabajo que debería ser profundizado y desarrollado, y a mí me gustaría mucho que nuestros trabajos tuvieran su continuación, porque ahora mismo estamos realizando un banco de historia de lo que ha sucedido en el ciberespacio, que puede ser de gran utilidad de cara al futuro, porque se trata de ataques que son en contra de personas en concreto, individuos en concreto, y son una alarma para nosotros de cara al futuro. Espero que ustedes se adjunten a nosotros en cuanto al foro de buenas prácticas. Si alguien se siente interesado y quiere unirse a nosotros, está muy invitado. Muchas gracias. Muchas gracias por la descripción de los trabajos del grupo que se ocupaba del Camino 2. Lo ha dicho Mallory, y creo que es algo referente a todos los grupos de trabajo. Las incidencias en el ciberespacio deben tener un gran impacto. Eso, obviamente, es algo imposible, reducir este impacto a cero, pero trabajando en el marco de una comunidad internacional, me parece que podemos reducir de manera importante y sus consecuencias el impacto de los ciberataques, de manera que las personas que son sus víctimas se vean protegidas al máximo. Y para ello, nosotros desarrollamos normas internacionales y en el marco de nuestros grupos de trabajo tratamos de ver cómo las normas podrían reducir el impacto de las ciberincidencias y de esta manera proteger a individuos en concreto. Y así ahora pasaremos a un debate durante el cual pensaremos qué es posible hacer para que las conclusiones que devienen de nuestros documentos tengan impacto sobre la práctica. ¿Qué hacer para que las normas sean más eficaces? Y en el debate tendremos a maravillosos panelistas que han sido líderes de estos tres grupos de trabajo. Está Melody, Pablo Hinojose y Sital Kumar,
que han moderado los trabajos de tres grupos de trabajo y a ellos les cedo la palabra y luego estas personas entregarán el micrófono a las siguientes personas del panel. Bueno, si me entregas una labor tan importante a tres personas, no va a ser fácil. Yo propondría que fuera Mallory la que llevara esta parte del debate. Sin embargo, si es que ya se me ha entregado el micrófono, diría que es muy importante analizar el valor que deviene de estos informes preparados por los expertos y pensar qué papel puede tener el Foro de las Buenas Prácticas en el marco de la cumbre IGF. Bien, ahora me gustaría entregar a Mallory esta labor de moderar el debate. Esto es algo difícil, ya que todos ustedes están en Zoom. Yo como única estoy aquí presente en Katowice. Sin embargo, trataré de hacer lo posible para que este debate fluya de forma positiva. No tengo el listado de todos los panelistas, así que solicitaría que se presentaran los panelistas antes de empezar. Tenemos a seis panelistas. Y la primera pregunta es, ¿qué tendencias ustedes ven en cuanto al desarrollo de las normativas de la ciberseguridad y a dónde vamos conducidos, a dónde nos conducen estas tendencias? Esta es la primera pregunta. ¿Cuál es vuestra percepción? ¿En qué dirección nos conducen estas normas que estamos desarrollando? Puesto que yo soy la única que está aquí de manera presencial y no tengo el listado de asistentes, por favor, decidan ustedes el orden de intervenciones. Yo tampoco tengo este listado, sin embargo, me gustaría responder a tu pregunta. Entiendo que cada uno responderá a la primera pregunta y después pasaremos a otras. Sí, es así. Por favor, responder a la primera pregunta y después a las que vayan surgiendo. Chris Painter. Soy presidente del Foro Global de la Ciberseguridad. Nuestra fundación GFC es una fundación que desarrolla nuevas capacidades en cuanto a la ciberseguridad. Tenemos 150 miembros del sector privado, ONGs y otros grupos. Yo me ocupo desde hace 30 años del trabajo diplomático. Y lo que quiero decir es que, ante todo, nuestros trabajos son unos trabajos de gran valor porque somos capaces de plasmar las tendencias actuales. Y si hablamos de tendencias, me parece que cada vez más atención ponemos a incidencias de ciberseguridad. Y no solamente en el marco de nuestro grupo, GFC, pero en general en las diferentes estructuras de la ONU, porque sé que las incidencias de ciberseguridad se encuentran en un lugar cada vez más alto en el listado de interés. No tratamos de negociar nuevas normas, pero tratamos de que las normas ya existentes sean ejecutadas de una manera eficiente. Así que nosotros mayoritariamente lo que hacemos es debatir sobre cómo implementar la normativa ya existente. Por otra parte, si ahora saliera de mi papel y conversara sobre lo que pasa fuera de nuestra organización, me parece que tenemos que recordar el tema de responsabilidad. Así que deberíamos saber quién debería responder por la infracción de las normas, porque si no hay ninguna consecuencia de la violación de las normas existentes, quizás estas normas simplemente no tienen razón de ser. Por ejemplo, ahora mismo, las normas desarrolladas por el grupo de expertos gubernamentales de la ONU
son por nosotros analizadas y reflexionamos sobre esto, si estas normas pueden ser eficientes en cuanto al uso de software de espionaje. Bien, esto es lo que quería decir. Nosotros reflexionamos más que nada sobre cómo realizar que las normas ya existentes sean realmente eficientemente implementadas, y nuestras conclusiones presentamos a representantes de diferentes sectores. Muchas gracias, Chris. Welcome. We can go with Sharif as well. It's a real pleasure being in this. A lo mejor, Sharif. Buenos días a todos. Gracias por pasarme la palabra. Yo soy profesor, soy investigador. Pero no sé si he oído bien la pregunta. Sharif, ¿tenemos algún problema técnico? Es que escuchamos mucho eco mientras estás hablando. Intentaré poner los auriculares. Vamos a ver si esto ayuda a mejorar la calidad del sonido. ¿Ahora me escuchan mejor? Perfecto. Soy miembro de UNGGE, es decir, el grupo de expertos gubernamentales de la ONU. Trabajo en esta entidad desde hace un par de años. Soy de Egipto, aunque en este momento vivo en los Estados Unidos. Antes, en Egipto, participé en muchas iniciativas nacionales relacionadas con el ciberseguridad. También trabajé en el Foro Internacional, entre otros, en el marco de la entidad en la que estoy trabajando. Yo creo que es muy importante fijarse en las normas vigentes y, a continuación, pensar cómo construir la confianza. Pero todo esto antes de que suceda una incidencia de ciberseguridad. Lo que quiero decir es que tenemos que implementar ciertos mecanismos con antelación para poder estar preparados para unos eventuales eventos de ciberseguridad, eventuales incidencias. Pero hablando de desafíos que están delante de nosotros, en primer lugar hay que fijarse en las mejores prácticas a la hora de implementar las soluciones. O sea, no nos podemos limitar a crear una u otra lista. Hay que trabajar todo el tiempo para implementar ciertas normas. Un ejemplo. Hemos mencionado aquí varios ataques, por ejemplo, los ataques de DDoS. En mi país tuvimos una incidencia bastante grande. Un país vecino atacó a Egipto utilizando un botnet. En esos casos, siempre se piensa qué es lo que hay que hacer. Y, en primer lugar, hay que intentar mitigar el impacto de esta incidencia. Esto puede hacerse cooperando con el sector privado. Sin embargo, el proceso tiene que ser mucho más extenso y, para comenzar, tenemos que estar preparados para este tipo de cooperación. Sin embargo, en aquella situación, nosotros hablamos con el sector privado, los representantes de aquel sector privado intentaron ayudarnos, sin embargo, ellos no podían violar la privacidad de sus clientes. Estos botnets normalmente tienen una dirección IP concreta, y esa dirección IP puede ser una dirección IP utilizada por algunos bancos. Puede ser que dichos bancos se consideren instituciones que intentan vigilar o espiar a sus clientes. No es suficiente decir que hemos encontrado una solución. Lo que sí necesitamos es un enfoque multilateral y una fuerte cooperación.
Es de suma importancia analizar las incidencias que suceden. No obstante, también tenemos que prepararnos con antelación para este tipo de eventos. Para que esto sea posible, tenemos que elaborar las mejores prácticas que nos ayuden a actuar. El intercambio de información también es muy importante y se puede decir que este proceso en mi país comenzó ya hace más de 12 años. En muchos casos no fue fácil, fue difícil entrar en cooperación con varias partes. Sin embargo, ahora todos entienden lo importante que es crear instituciones que puedan reaccionar de forma rápida ante estas incidencias, como por ejemplo los ataques llevados a cabo por botnets. Ante esos ataques tenemos que cooperar y coordinar fuerzas con varias entidades. Así que, de nuevo, la cooperación es muy relevante. Y me refiero a la cooperación a todos los niveles, local, regional, internacional. Nosotros, en el marco de la Unión Africana, realizamos este tipo de cooperación. En este momento ya voy a pasar la palabra a otros panelistas. Tal vez alguien quiera referirse a mis comentarios. Gracias. Yo soy una de las co-moderadoras y en este momento voy a pedir a Bart que tome la palabra. Pero antes de ello, quiero añadir que una de las conclusiones del análisis llevado a cabo tenía que ver con un tema que fue tratado en una de las sesiones de la cumbre IGF. Se trata de la importancia del análisis de los ataques como, por ejemplo, GhostNet. Porque si realizamos este análisis, descubrimos la importancia de dichos análisis de vulnerabilidad. Esto por un lado. Por otro lado, es importante tener equipos que puedan reaccionar rápidamente ante esas situaciones. Así que tenemos que analizar, entender bien estas situaciones en primer lugar y en segundo lugar saber reaccionar bien y rápidamente ante ellas. ¿Alguien más quiere tomar la palabra? Art. Sí, les pido disculpas porque antes no he podido conectarme. Ahora parece que ya lo he conseguido. Me alegra mucho poder participar en este debate. Yo soy responsable de la coordinación del Centro de Reacción Rápida ante Incidencias de Ciberseguridad en el grupo CERT. Y me dedico a estas vulnerabilidades ante esos ciberataques. También realizamos trabajos que consisten en elaborar informes sobre estas incidencias. Así que tengo bastante experiencia en el tema de las vulnerabilidades en el ciberespacio. Hablando de las incidencias, es importante saber crear normas y modelos de reacción ante estas incidencias de seguridad. En cuanto a la metodología, una pregunta que me ha sido dirigida, tengo que decir que yo soy partidario de realizar testes. ¿A qué me refiero? Se trata de verificar si las normas concretas nos permitirán evitar o al menos reaccionar ante incidencias concretas en materia de ciberseguridad. Es la metodología utilizada en la segunda línea temática. Así que esta solución, esta metodología me gusta mucho y creo que deberíamos seguir por este camino. Yo creo que esta metodología es muy buena, muy sólida. Deberíamos continuarla. Pero al mismo tiempo también tenemos que pensar sobre algunos cambios, ya que nuestros trabajos comenzaron hace más de 10 años. El entorno cibernético cambia, aparecen nuevos actores, nuevos operadores, así que tenemos que actuar sobre la marcha y adaptarnos a la nueva realidad. En cuanto a las cibernormas, yo creo que estas se desarrollan de una forma correcta.
Cuando hablo con la gente, veo que cada vez hay más conciencia sobre estas normas. Por ejemplo, se sabe cada vez más sobre cómo identificar diferentes vulnerabilidades. Y yo creo que es un fenómeno muy positivo. Al mismo tiempo, somos testigos de un enfoque cada vez más coherente. Es otro elemento positivo. Sin embargo, todavía hay muchas cosas que hacer, ya que a veces se llevan a cabo ataques en que se utilizan o en que los atacadores se aprovechan de las vulnerabilidades que ya habían sido identificadas antes. Así que hay que hacer más en este aspecto. Yo desde hace muchos años apelo a que se erradiquen las vulnerabilidades antes verificadas. Sin embargo, no siempre es posible, por lo visto. Y sé que el asunto no es fácil. ¿Qué más? Me gustaría decir que algunas vulnerabilidades son utilizadas con mucha frecuencia en los ciberataques. Lo vimos en los ataques que tenían que ver con el programa Pegasus. Lo vimos en el escándalo de SolarWinds. Esos ataques se llevaron a cabo porque los delincuentes habían identificado ciertas vulnerabilidades que a lo mejor en aquel entonces no se conocía a una escala suficientemente amplia. Así que estas vulnerabilidades tienen que ser identificadas y el know-how sobre ellas tiene que ser divulgado para que estas situaciones no se repitan. Y esto a veces sucede, así que hay que combatir estos sucesos. Gracias por estos comentarios tan valiosos. En este momento ya me gustaría pasar la palabra a otros panelistas. ¿Hay alguien más que quiera referirse a estos desafíos a los que tenemos que hacer frente? Espero que está con nosotros Lobsang. Vamos a ver. Los estudios realizados confirman que las incidencias que ocurren afectan a personas concretas o comunidades concretas, y este impacto a veces puede ser muy significativo. Por eso me dirijo a Lobsang. A lo mejor él podrá contarnos más en el contexto de los trabajos que realiza en su día a día. A lo mejor querrás referirte a la metodología u otras cuestiones. Y no se nos olvide que Eneken también está con nosotros. Después también le pasaré la palabra a él. ¿Puedo esperar? ¿Puedo responder en este momento? ¿Cómo lo ves? Bueno, comenzamos por ti, Lobsang. Buenos días a todos. Yo me llamo Lobsang y trabajo para Tibet Action Institute. Estamos hablando sobre las normas. La organización en la que trabajo es una entidad que busca limitar la influencia de las incidencias de ciberseguridad. Intentamos también crear el potencial y las capacidades entre la comunidad local, el potencial para poder hacer frente a estas incidencias en el caso de que ocurran. En cuanto a las cibernormas, aquí hay que referirse al informe de 2008 o 2009 referente a la incidencia GhostNet. Fue una de las incidencias más famosas. Si nos fijamos en ese tipo de incidencias y las analizamos, vemos que son incidencias que se escapan a las normas. Es decir, existen algunas normas que se crean a nivel regional y hay que identificarlas y analizarlas para ver cómo
funcionan en diferentes países o regiones. Otra cuestión importante es la posibilidad de responsabilizar a los delincuentes, a los perpetradores de este tipo de ataques. No es un asunto fácil. No obstante, tenemos que crear mecanismos en este ámbito. Me gustaría hablar sobre este tema desde el punto de vista de nuestra organización. Si nos fijamos en los ataques llevados a cabo en 2009, en aquel entonces intentamos pensar cómo identificar el país desde el cual se había perpetrado o realizado el ataque. Analizamos los mecanismos utilizados durante el ataque y vimos que varios caminos nos llevaban a China y no supimos cómo entender aquel hecho. Después retomaremos esta cuestión, pero en este momento me gustaría pensar qué tipo de normas necesitamos, sobre todo las normas relacionadas con la infraestructura crítica. ¿Y qué es dicha infraestructura crítica? Creo que todos nosotros entendemos hasta cierto punto qué es la infraestructura crítica. No obstante, normalmente pensamos en ella como en una infraestructura física. Sin embargo, no se nos olvide de que la infraestructura crítica también tiene una dimensión más soft. Por ejemplo, para nosotros, una parte de la infraestructura crítica la puede constituir nuestra página web, porque nosotros funcionamos mucho a través de nuestra página web. Si queremos adoptar un enfoque multilateral, tenemos que cambiar la definición de la infraestructura crítica para que ésta incluya varios elementos. Gracias por este comentario. Coincido contigo en que todavía nos esperan muchos desafíos. Sin embargo, creo que estamos avanzando en la dirección correcta. Todo el tiempo tenemos que pensar qué más se puede hacer para mejorar la situación. Creo que una de las conclusiones principales de nuestros estudios es que las normas son necesarias, resultan útiles. Así que las normas existentes podrían ayudarnos a evitar aquellas incidencias que ya tuvieron lugar en el pasado y que fueron incluidas en nuestro índice. Y estoy de acuerdo, hay muchas cosas que hacer, sobre todo en materia de esta infraestructura crítica. Ahora ya paso la palabra a Eneken, que va a compartir con nosotros sus reflexiones y su opinión a base de nuestros informes. Muchas gracias. En primer lugar, me gustaría referirme al comentario de Mallory. Más bien me voy a referir a la pregunta que planteó al principio, que tenía que ver con las tendencias actuales. Yo soy investigadora en un pequeño centro de investigación. Nos dedicamos a las políticas relacionadas con el ciberespacio. En nuestra entidad analizamos el discurso internacional sobre la ciberseguridad y, asimismo, el estado de implementación de las normas existentes. Y les puedo decir que en este momento identificamos varias tendencias paralelas que merecería la pena armonizar, por ejemplo, en el marco del debate llevado a cabo en el marco de la ONU. Creo que es demasiado temprano para que cantemos victorias, para que digamos que las normas han sido creadas y funcionan bien. Yo creo que funcionamos en una burbuja. Hablamos aquí sobre las normas de ciberseguridad que nosotros entendemos a la perfección. Sin embargo, nos quedamos a este nivel teórico de acuerdos políticos. Ahora tenemos que pasar a un nivel más alto, al nivel que tiene que ver con la implementación de dichas
normas. No interesa si son normas vinculantes o no. Dichas normas deberían ser implementadas por varios gobiernos. Y hay que hablar sobre ello en este foro. Hay que decir que necesitamos ahora un trabajo centrado en una implementación y verificación del funcionamiento de estas normas. Otro tema que querría mencionar. El objetivo de estas normas no consiste en intentar limitar el impacto del funcionamiento de software malicioso. Cuando hablamos sobre las recomendaciones del grupo intergubernamental de expertos, bueno, cuando elaboramos esas recomendaciones, comentamos que tenemos que tener conciencia de que son normas más bien abstractas. Y hay que recordar que existen muchas diferencias en cuanto al nivel de implementación de dichas normas en diferentes países. No se nos olvide de que los representantes del sector digital y las administraciones públicas no siempre son capaces de llegar a un acuerdo sobre quién debería responsabilizarse de la implementación de dichas normas. También surgió aquí una pregunta relacionada con la presión ejercida por la comunidad. Hay que pensar a qué se debe esta presión o de dónde viene, de qué dirección viene, de las organizaciones de la sociedad civil, de los grupos de especialistas en materia de ciberseguridad, o a lo mejor es presión ejercida por parte de los órganos de gobierno. También estaría muy bien visto una mayor sinergia para poder realmente felicitarnos una mejor implementación de las normas de ciberseguridad. Espero poder continuar mis trabajos. Yo empecé viendo que nosotros estamos en una cierta burbuja cibernética y lo importante sería comparar las normas de ciberseguridad con las normas que eran regulatorias antes de la era de del ciberespacio. Todo lo que hemos elaborado en favor de la sociedad de la información tampoco deberíamos olvidarlo. Muchas gracias, Eneken, por todas estas observaciones. Gracias por tus comentarios sobre lo que deberíamos enfocarnos de cara al futuro. Ahora cedo la palabra a Siena. Espero que Siena esté con nosotros online. Me pierdo un poco porque somos muchos en Zoom. Me alegro de que estén ustedes con nosotros. Los que han leído el informe saben que una de las incidencias que nosotros analizamos se refería al aprovechamiento del programa Pegasus y hemos dicho que nos falta recursos para la ejecución de normas, especialmente aquellas normas que tienen impacto sobre los derechos humanos. Y algunas de sus recomendaciones se referían a este problema. Así que ahora me gustaría que Siena respondiera a la pregunta si tienes tú algunas reflexiones adicionales en cuanto a las metodologías aplicadas en nuestros análisis. ¿Ya has podido encender el micrófono? ¿Necesitas ayuda? Sí, lo siento. No sabía cómo encender el micrófono, pero ya lo he solucionado. Gracias por haberme invitado a esta sesión. Quiero decir que ha sido muy interesante escuchar los comentarios anteriores y yo nada más me quería presentar brevemente. Soy
un especialista superior para temas legales en el marco de la organización CIS. Nosotros somos un equipo interdisciplinario en el marco de la Universidad de Toronto en Canadá y nos concentramos sobre el análisis de herramientas de vigilancia y su impacto sobre los derechos humanos. Así que promocionamos campañas de aumento de conciencia sobre la ciberseguridad y a partir de cierto tiempo nos concentramos en programas de vigilancia y espionaje como el programa Pegasus, que analizamos los programas de NSO, que es la empresa que ha sido la suministradora de estos programas de espionaje, y ellos han sido objeto de nuestros estudios. Quiero subrayar que estas normas que hablamos tienen que tener impacto sobre un entorno regulatorio que realmente tenga poder de regular y mejorar la situación de la ciberseguridad. Podría obviamente desarrollar en detalle el tema de esta normativa, pero me parece que ya varios de los panelistas se han referido a esto, así que yo solamente añadiría algo que me gustaría subrayar, que es que tenemos que desarrollar las normas y los principios de implementación de regulaciones en el marco que es responsable de la creación de programas de cibervigilancia. Y pienso que nuestros trabajos ahora mismo han ganado ímpetu y estamos participando en el procedimiento legal en Estados Unidos, que es un procedimiento en contra del grupo NSO, que es el suministrador de programas de vigilancia. La administración del presidente Biden también se ha involucrado en esta investigación. Participamos en la creación de nuevas regulaciones en la Unión Europea y también empresas privadas que tienen importantes recursos cooperan con nosotros, como Facebook. Así que pienso que el grupo NSO es una de aquellas empresas que, como responsable de software para la cibervigilancia, es una empresa que tiene que ser muy profundamente estudiada y tenemos que estudiar cuáles deberían ser los mecanismos de las nuevas normativas. That's great. Thanks so much. Tiana, that was really helpful. Muchas gracias. Esto ha sido muy interesante. Ahora me gustaría plantear una propuesta y me dirijo directamente a Mallory. Sé que eres como única, estás presente físicamente en la sala en Katowice. ¿Te gustaría comentar algo de lo que hemos presentado? ¿Algunas de las recomendaciones te parecen especialmente importantes en cuanto a las direcciones de nuestros trabajos en el futuro? ¿Consideras que quizás sea un problema que nosotros seguimos funcionando como un equipo que funciona un poco en una burbuja aislada? ¿Cómo tú piensas podemos para el futuro protegernos de ataques tipo Zero Day? Sí, gracias. Con placer comentaré sobre lo que hemos hablado y pasaremos a una sesión de preguntas. Algunos han mencionado el tema de responsabilidad, que es muy importante saber a quién pedir que rinda cuentas por incidencias en el Internet. Yo tengo cierta experiencia en cuanto a cómo la ciberseguridad tiene, qué impacto tiene sobre activistas de derechos humanos y periodistas.
Y si imagináramos que a menudo es muy difícil que algún grupo o persona rinda cuentas por alguna incidencia de ciberseguridad y al mismo tiempo entendemos que son víctimas de los ataques individuos concretos, nos es fácil entender que esto es un aspecto clave sobre el que tenemos que desarrollar. Si somos capaces de atribuir responsabilidad a un grupo o persona, es mucho más fácil crear normas para que esta persona o grupo rinda cuentas. Nosotros, en nuestro grupo de trabajo, hemos analizado incidencias que han tenido gran impacto, efecto de escala. Ahora, si ustedes piensan sobre ataques enfocados, hay veces que no son incidencias desarrolladas a una escala masiva y no necesariamente tienen que ir dirigidas a un gran número de personas. Sin embargo, son muy relevantes para esas personas individuales en concreto. Y pienso que sobre todo esto tenemos que reflexionar cómo definir la cuestión de escala, cómo definir el gran impacto. Me parece que ataques tipo Zero Days o programas tipo ransomware, que en cuanto a esto se desarrollan todos unos sectores en cuanto a estos programas. Así que en lugar de investigar sobre incidencias concretas como lo hemos hecho este año, quizás deberíamos analizar la trayectoria de las actividades, cuál es el vector de estos ataques. ¿Cómo es que alrededor de este tipo de programas agresivos, en base a esto, se desarrollan todos unos sectores, crecen todos unos nuevos modelos de negocio, nuevas empresas? Esto me parece que es algo que tenemos que reflexionar. Obviamente, nos interesa garantizar que la infraestructura sea segura y que hay ciertos límites por detrás de los cuales los estados ya no pueden permitir que se traspase. Y pienso que se debería hablar de una postura dura, no sobre unos principios flexibles. Deberíamos identificar aquellas fronteras que son absolutamente infringibles, que tenemos que, por ejemplo, eliminar ataques tipo Zero Days. Esto es lo que me viene así a la mente de forma rápida. Ahora, la siguiente pregunta que yo hago a todos los panelistas es la siguiente. ¿De qué manera los grupos que establecen normas de ciberseguridad pueden garantizar la participación en la creación de las normas de los más interesados, de las víctimas, de los equipos que reaccionan en primer lugar a las incidencias de ciberseguridad y otros grupos interesados directamente? Así que me interesa cómo podríamos aumentar la participación de aquellos actores más interesados. Me parece que aquí no deberíamos hablar solamente de actores estatales, pero de otros grupos que también deberían verse representados a la hora de crear normas. Cuando los estados hablan de la creación de normas, a menudo lo que hacen es decir o pensar sobre sus normas que deberían regular la cooperación con otros estados. Pero me gustaría aquí mencionar un ejemplo. Hace algunos años, cuando presentaba mi ponencia durante una reunión internacional, hablaba de las normas desarrolladas por la ONU y hablaba de
los equipos de reacción a incidencias de ciberseguridad de los grupos CERT, y me parecía que los oyentes no sabían de lo que yo hablaba. Así que parecía que lo que se hablaba en la ONU no tenía un impacto sobre la sociedad. Así que pienso que los gobiernos deberían cooperar entre sí a mayor escala. Y también me gustaría reflexionar sobre lo que dijo Sheetal Kumar, que deberíamos compartir nuestras investigaciones con el mayor número de receptores para que un amplio público conozca los resultados de nuestras conclusiones. Y pienso que en el futuro será interesante ver si habíamos sido capaces de adscribir cierto ataque a cierto grupo, si realmente fue posible perseguir a un grupo y hacerle responder. O sea, en primer lugar es difícil encontrar a ese grupo, y luego si hemos sido capaces de encontrar a ese grupo, si hemos podido hacerle responder por el ataque. Nosotros hemos empezado el trabajo de nuestro propio equipo de reacción a incidencias de ciberseguridad. Es una organización de carácter de sociedad civil, en nuestro caso. Si analizáramos el informe de la GGE, veríamos que ahí se habla también de la creación de nuevas posibilidades. Sin embargo, estos informes se concentran sobre lo que se puede hacer a nivel de gobiernos centrales. Me parece que en este tipo de iniciativas hay que comprometer a otros grupos, a grupos con conocimientos técnicos. Así que pienso que se debería buscar la cooperación entre la sociedad civil y los órganos de la administración central. Pienso que deberían haber formas de grupos de reacción rápida formados, grupos formados por la sociedad civil y no necesariamente grupos creados por gobiernos centrales. Interesante ejemplo de cómo deberíamos crear cooperación entre representantes de diferentes grupos sociales. Gracias por tu comentario. Me parece que alguien de nuestro hub virtual quiere decir algo. Adelante, por favor. Parece que tenemos algún problema de sonido. Tenemos poco tiempo. Bien, vamos a pasar después a nuestro hub y de momento regresamos con Sheriff. Me gustaría destacar algunos puntos en especial sobre lo que comentó Chris. Sobre lo importante que es una cooperación cada vez más estricta entre los diferentes sectores, es decir, los gobiernos, las industrias, la sociedad civil. Normalmente no es tan fácil esta cooperación, salvo que sean necesarios esfuerzos concretos en torno a un proyecto muy concreto, en torno al cual estos grupos se pueden reunir. En el caso de la ciberseguridad, las normas han sido elaboradas por no gobiernos, pero también hay normas que subrayan que no solamente los gobiernos deberían implementar un marco regulatorio, pero también otros interesados. Así que vuelvo a insistir en la importancia de esta cooperación multilateral. Yo he trabajado para universidades, para gobiernos, para empresas, y pienso que
la experiencia que tengo es que es muy importante una cooperación multilateral basada en la confianza para que se pueda desempeñar todas las actividades necesarias para poder asegurar la ciberseguridad. Es muy importante también que intercambiemos las mejores prácticas para poder implementarlas. En cuanto a la responsabilidad, hay veces que no sabemos quién es responsable, si es un Estado, si es un grupo, si es un ataque tipo ransomware financiado por alguna organización en concreto. No sabemos muchas veces en concreto quién es, pero la posibilidad de que lo sepamos crece si cooperamos en mayor escala, realizando investigaciones más amplias. Así fue, por ejemplo, en el caso de un acontecimiento en Estados Unidos donde hubo un ataque sobre la infraestructura electrotécnica y resultó que había un grupo en Rusia que cooperaba en esta incidencia con una entidad en Estados Unidos y de esta manera fue posible definir quién estaba por detrás de esta incidencia. Así que es muy importante decir que los diferentes interesados tienen acceso a distintos recursos, no solamente el gobierno, pero también otros actores. Así que gracias a los recursos de diferentes actores, gracias a este enfoque multidisciplinario, podemos aprovechar de recursos que están a la disposición de varias y distintas entidades. Bien, ahora pasamos a DACA. Sabemos que las nuevas generaciones son aquellos usuarios que son más vulnerables. ¿Cómo nuestros trabajos pueden tener impacto para la protección de los más jóvenes? Si alguien quiere responder esta pregunta, por favor, responder en el chat. Nosotros estas respuestas también las tendremos en el resumen de nuestro panel. Desafortunadamente no tenemos tiempo para responder esta pregunta. Vamos a pasar a una ronda de resúmenes y conclusiones. Así que, ¿qué es lo que hemos oído? Hemos oído que la investigación realizada por nuestro grupo es un trabajo interesante, que se trata de una metodología bien diseñada, que se trata de una investigación práctica que permite diagnosticar ciertos problemas, que queremos reunir buenas prácticas al respecto, que tenemos que mirar un contexto más amplio, no solamente el contexto de la burbuja en que nos encontramos, que debemos tener un enfoque multilateral y trabajar con varios grupos y personas interesadas. Hemos dicho que tenemos también ciertos procesos en cuanto a la difusión de la información sobre las existentes vulnerabilidades. Hemos dicho también que queda mucho por hacer en cuanto a el darknet y el mercado negro, donde se vende información sobre huecos que permiten realizar ataques tipo Zero Days. Vemos que se puede mejorar mucho, que se puede hacer futuros análisis, que necesitamos todavía más normativas regulatorias en cuanto a, por ejemplo, programas de espionaje, y debemos seguir trabajando para que las leyes sean más eficaces y mejor diseñadas. En cuanto a conclusiones, las normativas que tenemos en cuanto al ciberespacio serían
eficientes y nos permitirían evitar ciertas incidencias de ciberincidencias en el pasado. Así que vemos que tenemos normativas que pueden ser eficientes, pero tenemos que seguir desarrollándolas. Bien, en esto voy a parar porque se nos ha terminado el tiempo. Y para terminar, me gustaría presentar varios enlaces que me parece que pueden ser interesantes porque dan acceso a diferentes páginas con más información acerca de los temas que hemos tratado hoy. Gracias a todos los participantes, tanto a distancia como los que están con nosotros de forma presencial aquí en Katowice. Una vez más, invito a conocer los documentos que se encuentran en el enlace que está en primera posición. Son realmente documentos interesantes. Bien, ahora voy a ceder la palabra al siguiente panelista que representa a las mejores prácticas en el ámbito de la ciberseguridad. Este foro de las mejores prácticas existe desde el año 2016, donde trabajamos sobre importantes aspectos de la ciberseguridad. Así que al inicio del año fueron invitados todos los voluntarios y interesados que quisieron aportar a los trabajos de nuestro grupo. Así que agradezco a todos los que se involucraron. Y en cuanto a conclusiones, me parece que las conclusiones de esta sesión serán inspiración para todos nosotros, tanto para investigadores como para países en concreto. Nuestros informes se encuentran en las páginas de la cumbre IGF. Muchas gracias y cierro esta sesión.